Bueno, nosotros, a nosotros nos gusta mucho comenzar con el primer consejo que da Don Quijote a Sancho, que es, dice Don Quijote: primeramente, oh hijo, has de temer a Dios, porque en el temerle está la sabiduría, y siendo sabio no podrás errar en nada. De nosotros hemos un poco traducido ese consejo respecto a nuestra situación. Quisiéramos saber cuál es la idea matriz de su idea de gobernación, qué es lo que está por encima de cada una de las circunstancias específicas que le van a permitir gobernar y que no, y a partir de esa idea, ¿qué lo guía para no errar en nada, como dice Don Quijote? El principio rector, digámoslo así, el hilo conductor, el de Ariadna, para salirme del Quijote. Yo lo resumiría en una frase: ética y justicia. No desligo los dos conceptos. Me parece que eso es fundamental en un proyecto político. Y la última década, las dos últimas décadas, han mostrado qué ocurre cuando desliga uno ética de justicia. Cuando se habla de lo público, ética obviamente es la ética pública, no es la moral religiosa, sino que es la ética de lo público. Y cuando se habla de ese mismo espacio, de lo público, la justicia, es fundamentalmente la justicia social, sobre todo en una sociedad como la colombiana, que es profundamente desigual. Ética pública y justicia social es el derivado. En las últimas décadas, yo iría desde Jorge Eliécer Gaitán, casi que iría desde ahí, aunque puedo equivocarme. Jorge Eliécer Gaitán, él fusionó los dos conceptos en su proyecto político. Él hablaba, para la época, en su contexto, hablaba de la reconstrucción moral y democrática de la República. Esa es la frase que quedó. Y reconstrucción moral era un concepto que para la época estaba ligado a lo que hoy llamaríamos ética pública. Y reconstrucción democrática, para la época también, es un concepto que está ligado a la justicia social. Con la muerte de Gaitán, se fue separando paulatinamente los dos conceptos. Y aparecieron movimientos, sobre todo en las dos últimas décadas, que abanderaron, se construyeron alrededor de la lucha contra la corrupción de manera aislada al tema de la justicia social. Creo que lo hemos visto en Bogotá fracasar al mismo tiempo. Polo Democrático no pudo profundizar en el tema de la ética. Los debates contra Uribe alrededor del paramilitarismo que conllevaban el tema de la ética pública, cuando apareció el tema del cartel de la contratación en Bogotá, no produjo el mismo resultado, digamos, al interior del partido. Y desde el lado de la lucha contra la corrupción, la articulación a ideologías neoliberales llevó a unas paradojas, como por ejemplo estar dispuestos a una lucha denodada porque no se robe el erario, pero al mismo tiempo cerrar un hospital público. Entonces, digamos, este hilo conductor nos lleva ahora a tratar de fusionar los dos conceptos otra vez, a volver a hablar de una reconstrucción moral y democrática de la República, que es todo lo contrario de la refundación de la patria. Pero en términos bogotanos, a construir un proyecto que junte ética y justicia. Doctor Petro, en esa relación que usted ahora nos ha recordado con Eliécer Gaitán, en esa búsqueda de la reconstrucción, ¿cuál es la relación entre gobernar una ciudad
establecer unos principios, unas coordenadas para gobernar una ciudad como Bogotá y las influencias que eso tiene respecto al país, ¿sí? de una ética general, de una comunidad más amplia, que no es solo la comunidad ciudadana. Yo creo que es determinante. Mira, en la constituyente se juntaron dos grandes proyectos nacionales, y subrayo la palabra nacional, no porque fueran estructuras ubicadas en todo el país, sino porque su concepción era casi que puramente nacional. El M-19 y el Movimiento de Salvación Nacional de Álvaro Gómez, que terminaron siendo las dos, la fuerza rectora, digamos, de la constituyente. No tenían una raigambre local ninguna de las dos. Y su experiencia práctica, legal una y legal otra, durante todo el tiempo anterior a la constituyente, tampoco tuvo raigambre local. Y ese proyecto nacional encarnado por cada uno de ellos llevó a un error en la constituyente, y es a desconocer la importancia del poder local en Colombia. No porque no se construyera en la constitución un discurso sobre el poder local, de hecho se habló de la democratización del poder local, sino que ninguna de las dos fuerzas políticas reconocía la importancia del poder local. En el M-19 eso era claro, digamos, y es una de sus grandes diferencias con la insurgencia del entonces, profundamente localizada, ruralizada, campesina. El campesino por definición está arraigado a la tierra, a lo local. Estos dos proyectos eran más bien europeístas, ¿cierto? Más bien traían la vieja tradición colombiana de pues, hijos de la Revolución Francesa, finalmente, del Estado-Nación. El M-19 hablaba sobre el diálogo nacional, el gran pacto nacional, y Álvaro Gómez el acuerdo sobre lo fundamental, que también eran sobre variables nacionales. ¿Qué error dejó en la constituyente al desconocerse el poder local, al no entrar a una reforma profunda sobre el poder local en Colombia, al desconocerlo? Que en Colombia realmente el mayor poder es el poder local. Y eso viene de nuestra propia historia, de una articulación de pueblos precolombinos que nunca forjaron, por razones geográficas, un Estado, digamos, a diferencia de otros, y de los españoles, del feudalismo español, que nunca fue superado en la República, anclado sobre la tierra y la hacienda, es decir, localizado. El poder local, antes de la constituyente, pero con mucha fuerza después de la constituyente, terminó en manos de mafias. Y de allí salió la insurgencia, entre comillas, armada, violentísima contra los preceptos de la Constitución del 91. Ese desconocimiento del poder local que existió en la constituyente tuvo como reflejo casi la destrucción de la misma Constitución, tuvo a punto, por poderes locales de tipo mafioso, porque lo que ha presenciado Colombia es una fragmentación de su territorio, de su Estado, de su sociedad, por la mafia, a partir de tomas mafiosas de poderes locales en creciendo, al punto que estuvo a punto de tomar el Estado, de reconfigurarlo, como se dice ahora técnicamente, la reconfiguración mafiosa del Estado, y por tanto la derogatoria de la Constitución del 91. A partir, digamos, de los debates sobre el paramilitarismo y la misma experiencia política, práctica que hemos tenido, he levantado la tesis de que hay que darle toda la importancia al poder local. Digamos que la lucha contra las mafias, quitarle el Estado a las mafias, es una lucha local
muy peligrosa, yo la asumí desde un cuerpo nacional, el Congreso, y a muchas de las personas que querían imitarme en el plano local, les decía que no lo hicieran porque los mataban. El exterminio de la Unión Patriótica, en un mayor grado que el exterminio del M-19, si comparas las frías estadísticas de la muerte, tiene que ver con que la Unión Patriótica, precisamente por derivar de las FARC, estaba localizada, disputaba el poder local, y al disputarlo entró en conflicto con los poderes mafiosos y la arrasaron. El M-19 a estar volando a escala en la abstracción nacional no tuvo ese mismo final, digamos. Y pensando desde el Congreso esa misma situación, yo le recomendaba a mucha gente el Polo no dar esa batalla en lo local. Pero esa batalla hay que darla. No hay otra forma. Lo que pasa es que el aliado de esa batalla debe ser el Estado Nacional. Si no, no es posible. El gran fracaso de luchas democráticas locales es que no cuentan con el respaldo del Estado Nacional, sino al contrario. El Estado Nacional ha terminado precisamente por los fenómenos de cooptación al lado de los poderes mafiosos locales. Ese es el gobierno de Uribe. Y yo diría el de Pastrana más por desconocimiento de esta realidad. Pero el de Uribe es explícito. Y el de Santos, que la conoce, no sabe cómo hacerlo. Está en juego, digamos, a través de la aplicación de la ley de víctimas, veremos el talante del gobierno de Santos realmente. Pero en esos espacios locales, indudablemente, por estructuras económicas diferentes a las de la hacienda, en donde los poderes mafiosos logran dictaduras, y es tema de estudio, pero donde mayor poder mafioso se ha logrado es precisamente donde las estructuras económicas son de grandes propiedades de tierras. La tierra está ligada al poder. Hay unas estructuras económicas en Colombia diferenciadas de ese. Por eso es que el país es fragmentado. Regiones que no tienen que ver con la hacienda. En el mundo rural, el altiplano andino, sobre todo boyacense, nariñense, caucano, y en el mundo urbano, dos grandes ciudades que yo colocaría como ejemplos porque tienen una estructura manufacturera democratizada, que es Bogotá y Bucaramanga. Y aunque no digo que estén exentas de poderes mafiosos, tratan de penetrar una y otra vez, realmente hay unas reservas democráticas mucho más altas. Entonces, desde esos espacios modernos, relativamente, es que se puede construir una lucha por el poder democrático local exitosa. No fácil, pero sí. ¡Ay! Antonella, di. ¿Antonella? ¿Y esa es la hija menor? Sí. ¿Quieres aparecer con tu papá? Sí. Exactamente. Ah, ese es el objetivo. El objetivo. No es solamente amor. Amor, ¿cuánto vale? Entonces, ese es un espacio indudablemente fértil para la democracia y para librar desde el poder local un efecto demostrativo. Cuando uno camina a la ciudad, que es la forma como yo hago mi campaña, no la hago en bicicleta, no porque no esté en contra de la bicicleta, sino porque la bicicleta al andar no permite un contacto con el ciudadano de a pie. De hecho, pues pasa uno. Menos en carro, obviamente. Entonces, el contacto, que es muy lento, obviamente, caminar, de deambular,
te da una riqueza sobre la realidad local en la ciudad, que también las tiene. Por ejemplo, andar por el estrato 2 en Suba te da una primera impresión, y es que encuentras el desplazamiento de la región de Córdoba, Sucre, de las sabanas de Bolívar, básicamente, de pueblos de lo que yo llamo el Caribe profundo, las tierras de Orlando Fals Borda, ¿no? Porque le pertenecieron, pues las estudió muchísimo, que es la del hombre caimán. No son las áreas ribereñas del Caribe, sino las aguas, digamos, las tierras que incluso hoy padecen la oleada invernal muy fuertemente. Allí tú encuentras el desplazamiento tanto por la violencia como por la oleada invernal. Familias muy pobres que se van juntando unas con otras, solidarizándose entre ellas mismas, con núcleos culturales subterráneos que provienen de esa región, pero ellos empiezan a vivir una experiencia diferente, digamos, a la que vivían en sus regiones. Con todos los problemas del desplazamiento, es un contacto, de pronto es una salida del mundo feudal, de los patrones, del que quita cabezas, del que quema los ranchos, del que quita la tierra, a un mundo donde se habla de derechos. Así solo se hablarlos, pero digamos, se habla de derechos. Se encuentra un Estado que habla de derechos. Entonces es un choque muy interesante, porque ellos van hablando con sus familias que quedaron allá. Empieza a haber un efecto demostrativo muy importante, digamos. Y me refiero a esto como un ejemplo, pero es en todas las regiones de Colombia. Los indígenas en Veras, que están en las calles en Bogotá, los indígenas en Udes, los afros, que de vieja data están en Bogotá, pero que también son invisibilizados en la ciudad, cuerpo étnico incluso muy grande en la ciudad, pero que todos tienen entronques regionales. Esta es una ciudad con puentes comunicativos con todas las regiones del país. Sí, pero déjame hablar. Este es mi mano. Este es mi mano. ¿Cuál es tu mano? Nicolás. Del hermano Nicolás. Ay, ¿cómo te llamas? Antonella. ¿Cuántos? ¿Cuatro? Indecisa. Tienes tres. Entonces la experiencia democrática en Bogotá, con sus aciertos y errores que hemos tenido en las últimas dos décadas, es clave, digamos. Lo mides en todos los terrenos. Yo te diría, esta ciudad no sucumbió, y el país no sucumbió al llamado tiránico por Bogotá. En ese sentido, doctor Petro, de lo local, usted comienza una experiencia política en Zipaquirá muy organizado, con unas necesidades y luchas muy específicas. Hay uno de los consejos de don Quijote a Sancho, es el tercer consejo, es haz gala. Cuidado, un florero. Le dice don Quijote a Sancho, haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te desprecies de decir que vienes de labradores, porque viendo que no te corres, ninguno se pondrá a correrte, y préciate más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio. En ese sentido, doctor Petro, ¿cuál es su linaje, aquello que lo determina en una experiencia de vida que trae a la ciudad de Bogotá? ¿De qué hace gala usted en su...? Lo repito casi en todos mis discursos, ¿no?
Aunque a mí me critican de soberbio por la forma como hablo. Porque trato de ser contundente, digamos, y en la dinámica. Oye, déjame hablar. Yo puedo. Bueno, tú puedes. En la dinámica del Congreso, obviamente, es el debate entre oponentes. Incluso está normado así. Y el país me conoce, fue en esos debates aplastando. Aplastando pues lo que yo combatía, que era ni más ni menos la corrupción. Pero para mucha gente ver eso, además porque no creían que el tema era así, como se planteaba, solo hasta después, ex post es que viene una reacción. Entonces el debate siempre era como la persona que entra a una fiesta, una rumba, donde están borrachísimos, drogados incluso, ¿cierto? Y están en la penumbra allí, a punto de enfermar, y tú llegas y prendas la luz, ¡chácate! Los de la rumba te cogen rabia, a pesar de que los beneficia, pero te cogen rabia. Algo así fue lo que a mí me tocó hacer, como prender la luz en medio de una rumba terrible, estaban era matando, iban a matar más. Entonces, eso me dejó una fama de soberbia, pero yo en todos los discursos reivindico mi origen humilde, que, digamos, está en dos lugares. En dos lugares, que es el Caribe, Córdoba, el Bajo Sinú. Toda mi familia es campesina. Los Petros están localizados en un núcleo, en áreas rurales de Cereté, que es uno de los pocos lugares de economía campesina que quedaron en Córdoba, de vieja data. Es un lugar muy interesante por ello. Y toda la familia es de origen campesino, ¿no? Ni siquiera campesinos ricos, campesinos. Pobre. Mi padre fue el único de ellos en su momento que vino a Bogotá. Entonces, eso me dio a mí la oportunidad. Y me crié un rato en Bogotá, en barrios, porque mi papá era pobre y venía buscando trabajo. Viví en Fontibón, vivíamos en casas en arriendo muy pequeñas, recuerdo vagamente. Y después en Zipaquirá, a los 8 años, yo estudié en escuela y colegio público. Pero también por azar de la vida, esa educación que existía pública en esos lugares como Zipaquirá, Tunja, había otro pueblo que era Pamplona, en el norte de Santander, eran lugares de atracción de todo el país por su educación. Allí, por ejemplo, en el colegio que yo estudió García Márquez. Y ahí mismo me emparenté, y eso fue determinante porque como nosotros también veníamos del Caribe, al leer Cien Años de Soledad, que tiene un capítulo, que es el de Fernanda del Carpio, que es el capítulo zipaquireño de García Márquez, y ahí había un recuerdo de él, pues emparenté mucho con la lectura de García Márquez. Al lado del Quijote, entre otros. Fueron mis primeros libros. Y Miguel Strogoff, que me mostró la Siberia rusa. Y todo eso me fue llevando, fue a la izquierda. Pero digamos, yo siempre he reivindicado mi origen humilde, siempre en todos los discursos. A nivel nacional, a nivel local. Estudié en colegio público y me siento orgulloso, porque además es el único que ha dado un premio Nobel. Que es una reivindicación de la educación pública que hoy pues es eje de nuestro programa de gobierno, volver a tener esa como era de alta calidad e incluso impulsarla más adelante. A partir de esa experiencia, perdón, ¿cómo bien se puede estar con los? Esa es una opción. Y a veces tampoco.
Y eso. En ese sentido, de lo que nos está diciendo, ¿usted que identifica a la ciudad de Bogotá con algún carácter específico? Es decir, es un espejo del país, ¿tiene alguna especificidad en los recorridos que usted ha hecho? Ambas cosas. Igual que tiene todo el país, no es una sumatoria mecánica de regiones del país. Le da un valor agregado. Y ese valor agregado es riquísimo, digamos, es importante. Una de las cosas que una administración debe intentar hacer es visibilizar toda esa diversidad, digamos, y sus mixturas, que son nuevas, porque le daría una riqueza cultural a la ciudad enorme, digamos. Si tú potenciaras en comidas, en músicas, en todo este tipo de expresiones de la cultura, en creación incluso, no lo que viene de allá, sino además cómo creas y fusionas, porque aquí es más fácil fusionar en el mismo barrio, estar en contacto de unos y de otros. Lograrías unas creaciones culturales muy interesantes. Cuando uno va a Quito, por ejemplo, uno encuentra pues una ciudad típicamente andina, pero puedes decir que Bogotá es una ciudad andina. Digamos, geográficamente sí, pero culturalmente es muy difícil, porque lo que encuentras es una transición entre lo andino y lo caribe muy interesante, digamos. Además con unos rasgos cosmopolitas que te permitirían, digamos, incluso desde el punto de vista económico, lanzar la cultura como una de las grandes ramas de construcción en la ciudad. Lo vengo pregonando, digamos. Incluso se me burlaron un rato porque dije la palabra Bogoligut, tratando de asimilar el Bollywood de la India. Entonces dijeron, este se agringó, no sé qué, el Hollywood. Pero, digamos, la construcción audiovisual, que es propia del siglo XXI realmente, más que el cine, que ha hecho que la India supere desde culturas hindúes la producción norteamericana Hollywood ya en este momento, y la aparición de esa experiencia en África para una cultura completamente diferente, que no se come el cuento de que el héroe es blanco, ojiazul y rubio, nos trae en Bogotá una enorme posibilidad, ¿cierto? No tanto por nuestra dicción relativamente neutra del español, sino precisamente por la riqueza cultural que hay aquí, digamos, un trabajo de creación audiovisual sobre cualquier rincón, cualquier caminata que uno haga, incluso a la deriva, por la ciudad de Bogotá, navegar la ciudad, te da una materia prima audiovisual fundamental. Y si todo eso fuese una creación de centenares de productores y tuviera un sitio y el Estado ayudara, ¿cierto?, en el espacio, en la ayuda tecnológica, ahí tienes cómo visibilizar una ciudad que tiene muchas cosas que mostrar, pero muchísimas. No imitando lo que hacen los gringos en Hollywood, sino precisamente hundiendo nuestras raíces en la misma ciudad. En cierta forma, RCN y Caracol, los dos, la televisión, la que tenemos, logra a veces destellos, ¿cierto? Obviamente pensados en el mercado, pero cada destello de esos irrumpe en mercados internacionalizados, lo que indica que sí hay un potencial enorme en la ciudad para ese tipo de cosas. Y lo podrías tener en la comida. Está muy subdesarrollado el tema, pero solo experimenta, muy cara por cierto, pero experimenta el trabajo creativo de Leonor Espinosa,
¿cierto? Que es el intento peruano, los peruanos sí lo han hecho en gran escala, pero es el intento de fusión internacional del plato típico caribeño, en este caso en Bogotá, y encuentras que podrías desarrollar eso igual que los peruanos en la ciudad de Bogotá, o la música, que también está invisibilizada. Yo te diría que incluso hasta el deporte, porque si a Suba llega un flujo de población de las sabanas de Bolívar, ¿cómo es que no se juega béisbol? ¿Cierto? Claro que el aparato deportivo cachaco no entiende eso. Es más, porque hay una destrucción del deporte en la ciudad grandísima, es por entregarlo a las clientelas y al contrato. Pero digamos, en todo lo que es la creación artística, la creación, no solamente artística, la creación tiene un enorme potencial que se deriva de toda esta realidad de fusión que es la historia de la ciudad de Bogotá. Doctor Petro, de esa ciudad a la que usted llegó cuando tenía 8 años, ¿qué queda? ¿Qué identidades hay con esa ciudad que usted encontró? ¿Qué cambios ha habido? No, yo llegué a la ciudad cuando tenía 0 años. Y salí a Zipaquirá cuando tenía 8 años, que no decirse realmente, está muy cerca, pero de Zipaquirá me sacaron a la fuerza, a Bogotá, pero al lugar donde uno puede conocer el inframundo bogotano, que es la cárcel, que la conocí bien. Entonces, de mis recuerdos de infancia de Bogotá, está Fontibón, hay dos. Tengo 3, digamos, uno donde casi me mata un carro cruzando la calle. El barrio donde vivía en Fontibón, que no he podido volver a encontrar. Yo creo que ya no está, pero porque era un barrio de casas de un piso, con pequeñitos, los frentes pequeñitos. Debía pertenecer a la antigua Fontibón cuando era municipio propiamente, y eso debió haber quedado sepultado en la transformación urbana. Y Lijacá, que también era un pueblito separado de Bogotá, recuerdo yo, ahora no está separado, y ahí hacían dulces. La especialidad del pueblito era que hacían dulces donde los que vivían en Bogotá iban, y uno de esos dulces me produjo una alergia tremenda que me dejó casi paralizado, eso me acuerdo bien. Esos son los carros que aún están en Cajicá. Si usted quiere comprar clásicos, vaya a Cajicá, ahí los encuentra. Pero eso es en los 60 eran los carros que deambulaban en la ciudad y no había el trancón que teníamos hoy. Y era una ciudad más fría. Recuerdo la televisión en color, porque nosotros no teníamos, pero iba donde una tía que tenía un aparato inmenso, que era de 24 pulgadas, pero a nosotros nos parecía inmenso. Y ahí veíamos los Beatles y el Santo. Eso era lo que yo veía, los Beatles y el Santo. Y ese era los churros que me encantaban, que vendían en Chapinero, en la calle. Eran puestos de venta ambulantes de churros, que no los volví a ver sino después en Madrid. Y ahora los he vuelto a encontrar como puestos de eventos ambulantes, pero en las barriadas populares de Bogotá. Encuentras churros. Había un sitio en Chapinero que era la churrería. No sé si todavía existe. Creo que también desapareció. Los churros me encantaban. Pero eso es una práctica. Eran churros con chocolate, una práctica española. Yo estaba en Bogotá. Me acuerdo muchísimo de eso. Bueno, le voy a leer el último de los consejos de lo que cope, que es el octavo, ¿no? El último que lo voy a leer es el octavo de los consejos, a ver si usted lo encuentra pertinente a su práctica de gobierno, a su posible práctica de gobierno. Dice Don Quijote: procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico,
como por entre los sollozos e importunidades del pobre. Pues es un buen tema. Yo tengo un sesgo, y es que mi inicio político fue religioso. Porque yo, el colegio público donde yo estudié lo entregaron en administración a los padres lasallistas. Y yo estudié con lasallistas. Y esos lasallistas de esa época eran franquistas. Años 60, 70 realmente. Eran franquistas y Franco ya pues gobernaba España. Entonces ahí empecé a saber que existía algo que llamaba la política. Entonces me puse a ver quién es Franco, porque estos hablan de Franco. Franco derrotó el oso soviético, decían. Entonces, ¿qué es lo soviético? ¿Y ese oso en qué consiste? ¿Por qué es tan malo? Entonces eso me llevó a la lectura. Los padres jóvenes ya no tenían esas mismas ideas. El padre Medina, recuerdo, un joven, tan joven casi como yo, que me daba filosofía, entonces él tenía otras ideas. Él fue el que pronunció la palabra teología de la liberación. Y me entregó un libro de un señor Teilhard de Chardin que intentaba recoger la teoría de la evolución para adaptarlo otra vez al cristianismo. Y por ahí empecé a leer y realmente a mí me gustó la izquierda, pero desde esa perspectiva religiosa, que es San Francisco de Asís. La izquierda católica no son los jesuitas, son los franciscanos. Entonces, los lasallistas a mí no me gustaron, ni cinco, pero en cambio la tesis franciscana sí me gustó, y yo fui franciscano no religioso. Toda mi juventud fue franciscana. Era pobre, no tenía que entregar riquezas, pero, digamos, el primer experimento político, muy joven, yo tendría 18 años, 19 años, era meterme en las barriadas más pobres de Zipaquirá. Y entonces tuve incluso una deriva de Zipaquirá, era un pueblo de obreros industriales, que por la estabilidad laboral les permitían tener casas de dos pisos bien construidas, motos, iban a fiestas, tenía, digamos, venía a ser como una clase media zipaquireña. Y yo no, el mundo obrero, que era el del marxismo, la vanguardia y la revolución, yo lo conocí, viví entre ellos, pero a mí me llamaba más la atención no ese mundo que veía privilegiado, sino el más pobre. Y entonces fui a organizar a los más pobres. Y viví entre ellos años. Incluso me sacaron a la fuerza de Zipaquirá viviendo entre los pobres. Entre los más pobres. Y vivían, dormían en el piso y comía como ellos. Y incluso mis novias ya eran de la comunidad. Yo era universitario, entonces se suponía que ya podía hasta tener otro tipo de vida, pero a mí esa era mi manera de entender las cosas. Yo hice el barrio, incluso lo hice contra la iglesia, porque tomé un lote de la iglesia esperando que la iglesia lo regalara, como todo consejo cristiano debería decir, ¿y qué va? Pues, nos echaron de la policía, casi nos matan. Y digamos, pero así surgió mi vida política. Entonces, la tesis es la opción preferencial por los pobres. Y me da a veces un sesgo, ¿cierto? Que me lo dicen, oiga, pero es que los únicos no son los pobres. Pero tengo ese sesgo, la opción preferencial por los pobres. Pobres que se han degradado. Porque en mi inicio yo mitificaba al pobre. Ese es un error. Que ahí está en esa frase que me acabas de... Yo mitificaba. Amar al pobre, el pobre dice la verdad, esa es la verdad, no sé qué. Eso es. La izquierda de ese entonces, eso se subrayaba muchísimo. Incluso cuando yo llegué al Congreso de la República por primera vez, descubrí, porque yo decía, los congresistas son los malos y el pueblo es bueno.
yo separaba ese mundo de los congresistas del mundo de la sociedad y lo empecé a atacar. Yo, de ahí salió todo el tema de la parapolítica. Desde el mismo Congreso lo empecé a atacar, pero yo tenía una visión falsa porque pensaba que este era un núcleo malo, odiado por una mayoría buena. Maniquea era la visión. Y el tema del la investigación paramilitar me hizo descubrir que lo que había en el Congreso era un fiel reflejo de la sociedad. Y eso lo descubrí con una encuesta. Cuando hice el debate sobre el paramilitarismo en Antioquia, que es mi mejor debate, el mundo antioqueño que lleva a la construcción paramilitar. Apareció pronto alguien, hizo una encuesta el otro día, o a los dos días, y salió que había disparado mi impopularidad 20 puntos. Me había metido meses a hacer la investigación y amenazaron mi familia. Bueno, toda esa cosa que hoy se conoce del DAS por esa investigación. Y entonces resultó que el resultado era que no era aplaudida por la sociedad la investigación, sino al contrario. Ahí descubrí, digamos, que todo lo que yo me había imaginado si no era cierto. Y que lo que hay en el Congreso es un fiel reflejo de lo que hay en la sociedad. Y entonces ya la mitificación del pobre yo la he dosificado, digamos. Porque sé que el proceso de degradación del que hay en la sociedad, está en todos los sectores de la sociedad, en todos. Solo que en uno es más visible, digamos, puede tener efectos mayores que en otros. Pero esa es la realidad, digamos. ¿Por qué la población de Magangué no ha podido quitarse a la gata? No solamente porque la gata mata, sino porque hay un sector de la sociedad pobre que ama a la gata. Esa es la realidad. ¿Por qué todo lo que se ha descubierto de Uribe no baja la popularidad de Uribe como debería ser? Porque hay un sector, sobre todo del campo popular, que ama a Uribe porque le entregó un cheque. No es por más, no es por la FARC ni por nada de eso, sino porque le entregó un cheque y nadie le había entregado un cheque. Lo que pasa es que igual le entrega un cheque el presidente e igual entrega un cheque el mafioso, y a veces son hasta la misma persona. Entonces eso es de una degradación, eso lo aprendí, digamos. Y así que contra el rico no tengo problema, incluso le genero un poco de temor porque no me dejo comprar, porque además mi vida no se circunscribió a vivir pobre, sino que yo abandoné el sentimiento franciscano. Y aunque siempre he sido frugal, ¿cierto? Siempre. De todas maneras, el Congreso me dio la oportunidad de conocer sectores diferentes de la sociedad, a veces que no hubiera querido conocer. Y la vida mía fuera de Colombia me permitió conocer muchas culturas del mundo, muchas. Yo conozco cerca de 40, entre 40 y 50 países que quise explorar, pero mi vocación política me lo impidió. Y eso me permite cierta defensa que no tuvo Lucho Garzón ante los poderosos. Y Lucho Garzón cayó en el complejo del Cadí. Y entonces apenas lo invitó Luis Carlos Sarmiento, terminó confuso. Y todavía no ha perdido la confusión que le generó ese momento. Pero yo eso, el problema no lo tengo. Y en esa medida, digamos, el poderoso no me seduce, pero sí tengo el sesgo de la opción preferencial por el pobre. Doctor Petro, la última pregunta. Si Rocío, ¿tú no tienes alguna pregunta? Usted, ¿sigue considerándose un hombre de la oposición, un outsider? ¿Está por fuera del sistema o cree que se puede jugar en esa opción por los pobres dentro del sistema político? Yo soy de nueva izquierda, ¿no? Porque mi cultura es la del M-19, no la de la izquierda tradicional.
y entonces soy línea de fuga. No creo en esos conceptos de oposición, etc. Incluso el M19 al final de su insurgencia construyó el concepto y la consigna de ser gobierno. Nosotros tenemos que ser gobierno, ser gobierno. El concepto de alternativa de poder, no el de oposición. No nos definimos como oposición nunca, sino como alternativa, que son dos conceptos diferentes. Incluso cae más en lo que llamaban antes el poder dual, cómo construir formas de gobierno alternativo. Es un tema que también está invisibilizado. Alguien escribió la historia, pero la construcción social del M19 como formas de gobierno alternativo en comunidades muy pobres, que trajo cosas importantes y cosas negativas. Pero porque eran poderes populares, un poco cercanos a lo que hacía el ELN, pero al ELN le masacraron todo ese... paramilitarismo fue eso, matar toda esa construcción de poderes populares que nadie podía defender, digamos, quedaban indefensos. Nosotros tuvimos esa escuela también, construcción de gobiernos, pero como no teníamos un proyecto de enraizamiento local, sino que incluso casi que salimos de Colombia una vez hacia Ecuador, entonces se destruían muy fácilmente, en flor de un día. Pero nos generó, sobre todo en las comunidades indígenas del Cauca, un respeto hacia la decisión popular, ¿cierto? Que es un concepto democrático. Tú tienes 100 fusiles, entras en una comunidad desarmada, tú eres un invasor. Tú ya, con ese solo hecho, ya estás, así los fusiles los tengas, es un hecho violento. Que la insurgencia colombiana no comprendió, parte la comprendió, pero esto tiene que ver con el Quijote. Cuando uno habla de guerrillas, de la historia de la guerrilla, el fundador de la guerrilla es el Quijote. ¿Oíste? El caballero armado andante. Andantes, es lo mismo, digamos, y los españoles fueron los que trajeron, porque ellos lo aplicaron en su historia. El libro no es una fantasía, digamos. Cuando invaden los franceses, los españoles se defienden con guerrillas, y eso inmediatamente se traslada a la lucha republicana contra los españoles. Y entonces el guerrillero andante, ese es el Quijote. Sin mitificar, ¿no? Porque obviamente pasa por toda la historia, que el Quijote no intuía. Pero digamos, hay yo una vez escribí un artículo de eso, porque mi vivencia, yo siempre veía, pero esto, nosotros somos ese español. En el M19 habían muchas mujeres españolas que retornaron a su país, pero eran hijas de republicanos que habían librado su guerra y habían sido derrotados. Y entonces yo siempre decía, cuando veía a las españolas, que además eran tercas y teraces, digamos, eran, este es el mismo Quijote, esto es el Quijote, aquí estoy viendo al Quijote, es un alma. Pero él, sí, mujeres, no eran los, aunque también fíjate los sacerdotes españoles que también estuvieron sobre todo en el lado del ELN. Tienen eso, ahí hay un entramado histórico que sería bueno algún día redescubrir, ¿cierto? Pero lo que te decía es que el respeto a la decisión popular generó, ese es un peligro, cuando una persona delinque en una comunidad y tú le das el poder a esa comunidad de decidir qué se hace con el que delinque, la comunidad casi siempre te dice, mátenlo. El gran error de las FARC, ¿cierto? Eso termina en una masacre. Esa es la historia de Colombia, ¿cierto? Por eso es que no se puede mitificar el pobre. Te dice, mátelo. Y entonces el vecino, cuando tiene una pelea con el otro, dice, mátenlo. Ese es un enemigo. Tal. Hay una,
la violencia liberal conservadora está llena de eso, digamos. Entonces son guerras locales, venganzas familiares que se han trasladado de generación en generación. Y parte de la historia de nuestra violencia contemporánea es eso. La decisión popular puede ser asesina. Entonces los liberales que saben de eso, porque además lo practicaron, lo vivieron, los liberales han defendido mucho el tema del Estado de Derecho, porque la norma es un limitante del poder. Esa es la tesis liberal. Y yo descubrí eso en mi vida, digamos. La norma es un limitante del poder. Lo que pasa es que los liberales degradan en el neoliberalismo, entonces reemplazan la palabra norma por mercado. Entonces dicen, el mercado es un limitante del poder. Yo creo que hoy la multitud es un limitante del poder. Es una nueva izquierda. Que es lo que yo pertenezco a eso, digamos. Porque el devenir del M-19 que escapa del marxismo clásico termina mucho en la democracia local, la acepta, permite que tome decisiones, no cae en la trampa de la ejecución, menos mal. Aunque tuvo ese devaneo al principio, logró superarla y más bien se articuló a la idea liberal de la norma. Y de ahí al proyecto nacional muy francés, y ahí donde muere el M-19, la constitución del 91. Pero digamos, el concepto de la democracia multitudinaria, nosotros lo expresamos precursoramente en la constitución del 91. Y creo que es el concepto del siglo XXI, sin saberlo, digamos, es más como sin que lo hubiéramos pensado. Es una, aunque yo me estoy alejando un poco de tu pregunta, que tengo que volver andando, ¿cierto? Uno también como el Quijote anda en los conceptos, y se va yendo, deambula. Pero el tema de democracia multitudinaria, entonces yo soy de nueva izquierda. Y progresistas, que es más que el polo se inició así, digamos, como una red de nuevas izquierdas, digamos, era una, no de nuevas izquierdas, de nuevas ciudadanías, ¿cierto? Porque ahí apareció el tema LGBT, que en la izquierda no había aparecido. El feminismo sí tenía ya un campo de batalla, las organizaciones de derechos humanos que también tenían un espacio. Pero el LGBT sobre todo apareció como un primer hecho contra el mundo sindical que no sabía de eso, que era propiamente el mundo de la vía izquierda. Y entonces cuando empezamos a hablar de las cuotas, de las redes, el polo se inició como eso, como una red de nuevas ciudadanías, pero fue cooptada por la vieja izquierda y lo acabó. La vieja izquierda y el clientelismo, y lo acabó. Cuando hemos fundado Progresistas, que venía de ser una fracción del polo, casi que por lo que pasaba en el verde, en el inicio entonces son dos fracciones, polo y verde, inmediatamente deja de ser polo, deja de ser verde y se transforma en una red de nuevas ciudadanías, que es lo que más me llama la atención de este proyecto ahora. Porque cuando se reúne en Bogotá, porque no se pudo hacer nacionalmente, todo es gente muy nueva, que no es ni verde ni polo, somos minorías ahí los que... Pero entonces empiezas a ver una serie de nuevas dinámicas profundamente interesantes. Entonces el animalismo, ahí tuve un choque. El animalismo te plantea la reivindicación del derecho a los animales. Y tiene un sustrato importante, y es que si no respetas al animal, no respetas al ser humano. Y entonces en Bogotá tiene un elemento concreto, que es la zorra, ¿cierto? Entonces en uno de mis, de mi deambular, encontré un reciclador, hay
bueno, dicen las estadísticas que hay 19.000, muchos de ellos con zorras. Me conté el reciclador y el reciclador me dijo, ven, yo estoy con usted, tal. Íbamos en una marcha de eso, y me subí a la zorra. Entonces yo me senté al lado del reciclador, se empezaron a subir atrás. Yo dije, el derecho del animal, bájense, tata. Y me tomaron la foto. Entonces el choque con el movimiento animalista, que genera una discusión interesantísima, porque, claro, yo dije, pero si yo me comprometí con los animalistas al derecho y me monté en la zorra, pero yo quería hablar con el zorrero, porque la opción preferencial con los por incluso lo que hablábamos era de cómo empoderar. Pero son los choques de las nuevas ciudadanías, ¿cierto? ¿Cómo se van expresando? El LGBT, lista de chapinero. ¿Gay o transexual? Y entonces yo dije, el más débil, el más discriminado no es el gay, es la transexual. Yo dije, la transexual. Los gay me ganaron y discriminaron a la transexual. Pero digamos, son las nuevas dinámicas. Apareció la comunidad de consumidores de droga, que están asociados, empiezan a asociarse alrededor de un tema que son los pactos entre consumidor de droga y comunidad. Y la visibilización del consumo, no como algo delincuencial ni clandestino, sino como otro consumo, que lleva a un tema que es el consumo responsable. Pues allí se están generando una serie de asociaciones de consumidores de droga que intentan plantear otro tipo de discurso en la ciudad que conocemos tradicional. Aparecieron las nuevas tribus, los grafiteros. Entonces uno muy inteligentemente me dijo, Petro, ¿qué dice en esa pared? Y yo no veía sino garabatos, ¿cierto? De colores, pero ni idea. Ese cuento fue el del el general Naranjo. Al general Naranjo le hicieron lo mismo. ¿Qué dice ahí, general? No sé. Ahí dice tombos HP. He empezado a entender cómo es que es el lenguaje, pero son otros lenguajes. Son otros lenguajes. Otro. Digamos, es una ciudad del siglo XXI, esas nuevas ciudadanías en red te generan nuevos sujetos políticos, nuevas ideas de la democracia. Entonces, la democracia de la izquierda tradicional, ¿cuál es? La misma de los liberales, mayoría sobre minoría, la minoría se supedita a la mayoría, dicen. Esa no puede ser el concepto democrático del siglo XXI. Si la minoría se supedita, tú eliminas la minoría. Y el concepto de eliminar la minoría es fascista. Caes en el totalitarismo. La puedes eliminar conceptualmente, pero puedes llegar a eliminarla físicamente. Es el fascismo. El concepto de democracia tradicional lleva al fascismo en su versión derecha o en su versión izquierda. Entonces, esta nueva realidad de singularidades minoritarias, ninguna se proclama a sí misma una mayoría, actúas como red y lo que te dice es que la toma de la decisión no puede ser que una sobre la otra, que cuentes quién tiene más, sino que todas cuentan. Entonces pasas a otro terreno de la democracia, que es lo que yo llamo la democracia multitudinaria, que me parece es la que empieza a, digamos, Bogotá está clamando porque todo eso tenga su capacidad de decisión, todo, no que tú ocultes una por preservar otra. Es parte, digamos, de nuestras tesis, digamos. Tiene un hilo desde la Constitución del 91, pero son realidades completamente nuevas. No sé a dónde fui a parar porque ya se me olvidó dónde arrancó tu pregunta. Don Quijote, el culpable. Hay que escribir, la culpa la tuvo el Quijote. ¿Tiene algún tipo de estructura orgánica? Es red. Nodos, se llaman nodos.